¿Puedo grabarte? Sí. Ok. Te quiero hacer una pregunta para comenzar este blog. Porque una señora, o una muchacha, porque no sé qué edad tiene, dijo, te voy a leer el comentario, voy a buscar el celular. Take it easy. Ok. ¿Tú recuerdas cuando tú estabas molesto? Porque yo te dije a ti que fueras conmigo, que estabas jugando PlayStation. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que estabas molesto? Sí. ¿Sí o no? Si no te acuerdas, dime. Ok, pues una señora dijo esto, y yo quiero, pero sé honesto, o sea, no porque la cámara esté ahí, ignora la cámara. Di la verdad, lo que tú piensas. Te voy a decir ahora. Ella dijo, me dio pena con tu nene, punto. Porque lo obligas a salir en tu video si él no quiere. Pienso que debes respetar su deseo. Inmediatamente, ¿qué piensas? Que no me importa que me vean los videos. ¿No te importa? No, que no se meta. Ok, ya usted está bien, ya, no digas más nada, que no se meta, está bien, no digas más nada. Otra cosa. Cuando yo te grabo, ¿verdad que yo te digo que voy a grabar? Sí. Incluso te pregunto, ¿te puedo grabar? ¿Verdad que sí? Y si me dices que no, ¿qué yo hago? Bueno, a veces te digo, ay, dale, please. Pero si tú me dices que no, te digo, ay, está bien, no seas charro. Porque esa es nuestra relación, es así, ¿verdad? Y tú no te ofendes, pero yo te digo, ay, nene, en serio, no quiero salir. ¿Te molesta que te grabe? ¿No? En el video del piano, ¿te molesta que te grabe? Ok. Vamos a ponerle el clip. Que no se meta. Yadieli, ¿te puedo grabar? ¿Te puedo grabar, sí o no? Estas son cosas que yo nunca dejo en video. ¿Cuántas veces yo te pregunto que si te puedo grabar? Hoy, ¿podría? Muchas. Y cuando tú me dices que no quieres grabar, ¿qué te digo? ¿Te grabo como quiera? O sea, que las veces que yo te he grabado, a menos que sea un vacilón, obviamente, como cuando estabas fregando, que tú me dijiste, no me grabes ya. ¿Te molesta salir en los blogs de mamá? ¿Entiendes el trabajo de mamá? ¿Entiendes que con este dinerito te puedo comprar las cositas que te compro? Ah, ok. Por años hacemos esto, ¿verdad que sí? Mamá dice, me dio pena con tu nene porque lo obligas a salir en tu video. Entonces yo le pregunté a ella que en qué parte, porque yo estoy buscando el blog y realmente no encuentro dónde dice eso. Pero nada, sabemos que a Yadiel no le encanta salir en los blogs, por eso ustedes no lo ven, no porque yo tenga preferencia, es que ellos dos sí les gusta. Pero Yadiel está en una edad distinta. Entonces, por esa razón, es que Yadiel no sale. Y cuando él sale, yo le digo como que, ¿sabes que saliste en mi blog? Te grabé, te voy a subir. Ay, mami, ¿en serio? Pero me da siempre el visto bueno. Se está riendo porque yo le di un... Bueno, pues si no me gusta el comentario. Ahora sí, buenos días, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres súper, extremadamente bien. Nosotros empezamos este vlog contestándole a esta dama con mucho respeto. Pero, pues, tranquilos. Aquí no se obliga a nada. Nuestro día ya comenzó hace rato. Voy a limpiar esto. Ahora sí que voy a sacar esto, de verdad. O sea, porque llevo ya tantos días diciendo que voy a sacar. Ya, Deli, esta va a ser tu responsabilidad. Casi todas estas botellas son tuyas. Nada, vamos a recoger esto. Y que vamos a hacer esto. Porque esto hace que se vea todo regado. Esto lo tienes que limpiar, mira. Y Yadiel, miren lo que encontró, una parcha en el patio. Y vamos a limpiar esto. Hoy vamos a limpiar. Ya usé, ya te puedes ir a recortar. Estoy llorando. Ah, ¿qué? Ah, está lloviendo. Voy a limpiar la nevera y vamos a limpiar las puertas de nuestra casa. Cada uno va a limpiar su puerta con detergente. Y vamos a recoger el patio. Ya, yo preparo todo como la señora. No sé, no tengo ni idea. Me imagino que allá. Esto. ¿Qué?
No te puedes mojar. No, desde acá se ve la lluvia, mentiroso. Mentir es malo. De esto, Álvaro, cuando mueve. Pero ya no está lloviendo. Pues avanza, vete. Es que hay un frente frío, amigo. Y está lloviendo y hace mucha ventolera y mucho frío. No, bueno, no prendimos el aire y la casa está, ¿verdad? Súper fría. Fría, fría. Ah, está fría. La casa está fría. Y a Diel le tocó hoy limpiar la cocina. Esa fue su tarea de hoy. Limpiarla, pero de que limpiarla súper. Pero obviamente hay detalles que no le tocan a él, o al menos yo no se los doy a él. Me tocan a mí. Voy a empezar a cocinar desde temprano. Me siento mejor que ayer, fíjense. Hoy de hecho ni les iba a bloguear. Pero tengo que salir, tengo que comprar esto, unas cosas. De hecho, Yadeli, avanza. Tienes literalmente 20 minutos para hacerte el desayuno, comer y vestirte. Nos vamos. Y es mejor porque somos las dos. Y venimos rápido. Porque voy a ir a comprar esto. Voy a comprar unos sellos. Voy a ir a comprar algo en una oficina de gobierno. Y voy. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Ah, te voy a ir a comprar fontas de basura que no hay. Y creo que más nada. Y si ella se va a hacer su propio desayuno mientras yo me baño, me visto, me arreglo y hago todo. Porque mis hijos aquí hacen todos una tarea o las que hayan que hacer. Y aquí todos tienen que aportar. Porque, ajá. Miren este sartén como se ha puesto, no sé por qué. La estufa ya necesita una lavadita. Aquí estoy. Hoy me puse esto, una faldita. Esto me lo regaló mi madrastra. Me regaló tres cuando fui de viaje. Tres, sí, uno crema, uno color vino y este negro. Me encantan. Sencillamente me encantan. Y me voy a poner mascarilla, lo más seguro. Les voy a decir por qué. Yo llevo un tiempo que la realidad es que no me he enfermado, gracias a Dios, porque me he estado cuidando demasiado. Llevo meses ya bebiendo multivitamina, mi magnesio siempre está ahí. Estoy tomando vitamina D, porque en los laboratorios eso fue una de las cosas que me salió bien bajita, ridículamente bajita, por eso era que me estaba sintiendo mal. Y de hecho el médico me dijo que si yo me estaba sintiendo depresiva, porque la vitamina D cuando está muy baja, y verdad, se los comparto, yo no soy médico, yo les estoy diciendo lo que mi médico primario me dijo. Él me comunicó que mucha gente que padece de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, suelen tener la ¿verdad? La vitamina D bien bajita y no se dan cuenta, no se dan cuenta y toman otras cosas, pero no se enfocan en eso. Y da la casualidad que no, yo no me sentía necesariamente deprimida o con depresión, pero sí en los meses en los que yo estaba pues en regla en mi menstruación, pues me sentía, mis hormonas yo las sentía como que, Dios mío, como que sí me daba una tristeza bien profunda. Normalmente, cuando yo estoy en regla, los días antes y durante suelen ser días bien fuertes para mí, porque normalmente yo tengo situaciones hormonales. Entonces, júntale el reguero hormonal que te crea el hecho que tú estás en esos días del mes, más súmale a eso que tenía la vitamina D, una explosión. Pero gracias a Dios, ya llevo un mes o más de un mes tomando vitamina D y me he sentido súper bien. No padezco de ansiedad ni de ataques de pánico, gracias al Señor. Nunca, bueno, en un momento dado de mi vida sí, pero eso se los puedo contar después. Estaba tomando estas pastillas para ansiedad. Y me acuerdo que una vez me fui de viaje y me fui medicada, porque todavía pues nada, pero gracias al Señor eso se fue de mi vida, fue como que una temporada y ya pasó, gracias a Dios. Entonces sin nada, se los comunico, obviamente hablen con su médico, pero todo esto para decirles que llevo un tiempo tomando medicamentos como
multivitaminas, todo lo que le mencioné, tomando mucha agua, hidratándome, y no me he enfermado. Pero últimamente, o sea, ayer me sentí mal, hoy, ahorita me empecé a sentir otra vez mal. Pero mi cuerpo, yo siento, no sé cómo explicarles, pero yo siento que mi cuerpo está lidiando con eso. Porque es que lo siento, no sé explicarles, pero lo siento, que está combatiendo con eso. Tengo como una pequeña carrasperita, pero el catarro no me da. Entonces me duele el cuerpo, pero como que no me tumba. Así que seguimos. Obviamente aquí tengo agua, tengo esto, mis polvos mágicos, como yo le llamo, que no son mágicos, es una manera de decir. Y esto me ayuda a mantenerme hidratada, saludable, lo más posible. Y como les digo, me levanté súper bien, pero ya me estoy sintiendo mal. Pero ya me vestí y nos vamos. Y yo sé que tengo mascarilla, pero ¿dónde? ¿Tú me puedes llevar este vaso, por favor? Bueno, nos vamos. Ahora sí. Voy a dejar a Doki ahí. Está lloviendo demasiado. Ok. Ok. ¿Ah? Sí, hace. No sé por qué metí esto. Bueno, te puedo grabar ya, Dieli. No lo voy a editar porque porque no quiero problemas. Me quería poner una... Ay, tengo un pelo por aquí, no sé. ¿Pero qué es? Me quería poner una mascarilla porque cuando el tiempo está así, no sé, ustedes saben que yo me he cuidado este año. Este año 2023 finales. Ay, yo tengo mascarilla aquí. ¿Tú quieres una mascarilla, Yadiele? ¿Segura? Hay mucha ventolera. ¿Ah? Está bien, pero recuerda que después no te acatarro. Según yo. Lo que pasa es, les voy a decir que... Miren, yo no soy pro usar mascarilla. Usted lo sabe. De hecho, mientras estuvo el COVID, yo no usaba mascarilla. Chula, chulo. ¿Por qué? Porque no voy a dar esta explicación. Yo usé mascarilla así en momentos o en lugares que tenía que usarlas. Pero lo que yo les quiero contar es que, por ejemplo, cuando hay polvo de Sahara, mi amor, en finales de verano, primavera, no recuerdo, todo el mundo sin mascarilla y yo con mascarilla. Gracias a Dios no nos dio asma. Cuando estaban los días bien fuertes, mis hijos, ninguno de los tres podía salir. Literalmente, ¿verdad, Yadiele? Estábamos clausurados en la casa. Y Yadiel, que es el más grande, ya ustedes saben, es como que, ay, pero ¿y por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No vas a salir. Bueno, estuvimos una vez, yo me acuerdo, casi 5 días, que ni siquiera a la iglesia fuimos. A 2 cultos, ¿verdad? Porque fue en fin de semana. Era como que viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y yo recuerdo que domingo creo que fuimos, pero martes no me acuerdo. La cuestión es que estuvimos 2 días que no fuimos a la iglesia, ni a eso. Uno de ellos, porque uno de los cultos era al aire libre. Y literal, mis hijos y yo somos asmáticos. Yo soy de las personas de toda la vida que cualquier cosita a mí me coge. Por eso es que ahora de adulta, me cuido como que más de lo normal y comencé a tomar multivitamina. Pues dale para que cierre. Así que la mascarilla me la voy a poner porque hay mucha ventolera, porque hace frío y quiero cuidar mis vías respiratorias al menos cuando estoy al aire libre. Como que si me bajo en una tienda, me la pongo, y cuando entre a la tienda me lo quito, porque tampoco es bueno tener una mascarilla como que ahí respirando tu propio aire. Pero yo no soy médico como para explicarles eso, pero es lo que yo pienso, lo poco que he leído. Así que tengo mucho cuidado con esto también. O sea, yo no sé cómo la gente, un catarro con asma, y se ponen esto, pero tú estás bien. Si estás mal, no cerca de tu casa, quédate en tu casa para que puedas respirar y mejorarte, es mi opinión. Pero bueno, nada, me siento mal. Menos mal que voy a ir súper rápido. Ay, no me ver si tengo aquí la carterita.
Mira, Yadeli, por poco me voy sin dinero. Chula. Ay, no les dije que me llegó la tarjeta ya. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Mi alma adora a Jehová. Aquí está. Vamos a verificar si la tarjeta está. Imagínense. Uno va a hacer la tienda. Cita. Bien. Ahora sí, nos vemos. Póngase su cinturón. Ya, Deli, hoy el día está para ¿qué? Para comprar. Para usar sombrilla. Hay que comprarte una a ti. Yo tengo una que nos sirve para ambas, pero necesitamos eso. Voy primero al pueblo y luego voy a ir a Always 99 y al supermercado, porque literalmente el Always 99 está como que súper cerca. Está al lado. Queda el supermercado, queda al lado de Always 99. Así que para allá vamos. Oh, quiero aclarar. El accidente no fue porque yo tenía una cámara en las manos, no fue porque yo tenía un celular en las manos. Sin embargo, el accidente me ha ayudado a reflexionar sobre esto. Y de hecho, ahora lo estoy cogiendo porque estoy en una calle y literalmente estamos detenidos porque hay bastantes carros. Pero, yo les voy a contar bien luego. Les voy a enseñar hasta la foto y el lugar de donde fue el accidente. Pero todavía no puedo. Deben un chancecito. Y yo les voy a explicar luego. Bien, para que ustedes me entiendan. Pero no fue ni por celular, ni por cámara. Miren cómo han pintado. Ay, Dios mío, mis wipers. Oigan, qué cafrería. Willow tiene que cambiar. Y cada vez que lo escuchamos, como que nos acordamos y no acabamos de comprar. Pero miren esto. Y han pintado muchos edificios del área del pueblo de Fajardo de ese de esos colores, como que tipo de carnaval, bien bonito, de verdad, se ve bastante bien. Miren lo que les digo. Verde, que si es rojo, amarillo, violeta, o lila, azul turquesa, todos como que de diferentes colores. Ya, Deli, tenemos el alma secreta, mira. Toma, la vas a usar tú. No está lloviendo como tal, pero ok, debo tener esto en las manos. Ay, sí, dejo la cartera aquí. No debería, ¿verdad? Pero nadie lo va a saber, nada más que tú y yo. Y ellos. Y si dejo la cámara también aquí. No debería, ¿verdad? Me la voy a llevar porque no sé, algo me dice llévatela. Miren, esto es lo que les digo. Fuimos aquí y aquí íbamos a ir, pero no fuimos. Entonces, no me siento bien. Iba a ir al supermercado, pero dije a Yadielis, no. Nos compramos unos refrescos de dieta. Ese Pepsi no es el mejor, pero dame mis Mallorcas para enseñarlas aquí. Entonces me voy a tomar. Se me había olvidado que tenía esto. Si yo llego a saber, a recordar, no compraba. Dame la otra también, mami. Se la voy a enseñar a los amigos. Les quería enseñar rápidamente si esto coopera, porque los tengo ahí trepados. Me gusta. Ustedes saben que yo no soy de comer dulces, pero esto me gusta mucho. No me lo como todo. Bueno, en otro momento sí me lo hubiera comido todo. Pero en realidad me voy a comer la mitad. Esto tiene 240 calorías. Tiene azúcar. I know. Pero les prometo que me voy a comer nada más que la mitad. Toma, pa, mami, pues estoy ya, mamita. Y pues nada, nos vemos. Voy a seguirlo para casar, así que apreto. Está lloviendo. Ah, no. Sí, está lloviznando, ¿verdad? Sí, les enseño en casa lo que compré. ¿Ok? Y nada, es una Mallorca que tiene guayaba y tiene queso. Si no eres de Puerto Rico, pues te dejo saber que en Puerto Rico esta combinación de pasta de guayaba y queso es como que muy común, es muy, muy normal. En galletas, en cositas, bizcochos, etcétera. Y es muy buena. Obviamente tiene azúcar, pero pues me voy a comer creo que la mitad. Les iba a decir que un cantito, pero dije no, porque para llegar a la pasta de guayaba y el queso tengo que comerme como más o menos la mitad. Así que miren. Y el pancito es bien suavecito. Eso sí, en ocasiones
Hay que saber escogerla porque a veces están como que duras. Pero es muy bueno. Acabo de llevar a Yadiel. Ay, esta cámara está como que... Oh, no es la cámara, es que el reflejo. Uy, ¿cómo se ve esto? Uy, ¿cómo se...? Porque se ve así. Ah, ok, parece que es como está lloviendo. Algo es, no sé qué es, no sé. El reflejo del espejo. ¿Será eso? Este espejo, no sé, no sé. Amores, tengo un coraje. De verdad que tengo un coraje, pero un coraje de verdad. Y usted dirá, pero coraje, yo te veo más bien. No, es que Dios es nuestra paz. Es que yo te digo a ti que yo, uno tiene un gozo del Señor que esto no se puede explicar. Pero genuinamente, dentro de mí yo tengo un coraje que solo Dios sabe. Es que esto yo no se los he contado, ya Dios les cumple en unos días. Yo he gastado dinero en cosas para decorar. No les puedo hacer la historia completa, pero iba a ser en casa de mi mamá, en un área de su terraza. Y el fondo era para ir a la piscina de donde ella vive, porque ya diría así quería su cumpleaños. Me acaba de cancelar ahora. Entiendo que hay cosas que no están en control de las personas, pero entiendo que otras sí. Hoy mismo yo compré, yo ni le enseñé lo que compré en Always. Yo compré unas bombas de esas que se llenan de helio, pero no las voy a llenar de helio. Es que yo no les he enseñado eso. Voy a ver si ahorita cuando llegue de la iglesia les puedo enseñar. Tengo coraje, pero yo sé que el coraje se me va a ir ya mismo. Es como que yo tenía todo visualizado. Yo compré decoraciones porque yo iba a poner una mesa espectacular. Ella me había dicho para... Después ya me dijo que me iba a comprar el bizcocho como quiera. Pero yo le dije, está bien, no te preocupes, yo lo compro. Pero ya me había sacado del sistema como que tenía que comprar el bizcocho, porque habíamos quedado de que ya lo iba a ordenar. Pero al final no lo ordenó. Pásenla. Y él hizo no es por mí. Doki salió. ¿Por qué tú saliste? Loco, está lloviendo. No es por mí, amigo. Es por... Ya de Alice. El día de su cumpleaños me gusta complacerlos. Vámonos. Hay cosas que no están en nuestras manos, Suleiman. Hay cosas que no podemos hacer nada. Pero hay otras que sí. Aquí entra, bueno, yo le dejo nada, mis amores.